¡Hey, Canaltecker! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un video más de esos que te encantan, ese mega comparativo en el que traigo todos los teléfonos de una misma familia. Y hoy, todos los de la familia Galaxy A de 2022. Galaxy A13, A23, A33, A53 y A73. Turururururu. Y tú que vienes por primera vez al canal, bienvenido, bienvenida. Soy Alejandro y aprovecha ahora para suscribirte al canal y activar la campanita para ver más videos como este. Bueno, Canaltecker, vamos a empezar por diseño construcción. Exactamente, lo has adivinado. Vamos allá. Aquí tenemos varias cosas que aparentemente son iguales, pero no lo son tanto. Te voy a contar algunas cositas. Vamos a empezar por el más simple de la mesa, que en el diseño no es tan simple, porque el Galaxy A13 se parece mucho a lo que teníamos en el Galaxy A32. ¿Por qué digo esto? Pues porque el módulo de cámaras, en realidad no tiene módulo, ¿no? Puedes ver que los sensores están aquí como al nivel del cuerpo, como fusionados, ¿no? Y esto me encanta. Por eso digo que puede ser el más barato y tal, pero sinceramente, de todos los que tenemos aquí, fue el que más me gustó de diseño. Fíjate tú qué cosas. Después, Canaltecker, puedes observar que desde el Galaxy A23 hasta el Galaxy A73 tenemos prácticamente lo mismo. Solo nos diferenciamos en el acabado del Galaxy A23, que tiene un acabado un poquito más brillante, más parecido al Galaxy A13, y después tenemos aquí algo más mate. Pero el Galaxy A33, A53 y A73 son increíblemente parecidos. Yo creo que los ves a distancia y no sabes cuál es cuál. Aquí yo sí puedo ver ciertas diferencias. El Galaxy A33 tiene unas dimensiones diferentes, el Galaxy 53 como más grueso y el Galaxy 63 es más alto, es como más alargado. ¿Por qué? Porque tiene la pantalla mayor también. Vale, Canaltecker, otra cosa sobre el peso, todos tienen un peso muy parecido, ni muy pesado ni muy ligero. Tienen unos 190 gramos más o menos y también se parecen mucho en cuanto al grosor. El más fino de todos es el Galaxy 73, lo que me sorprendió. Bueno, Canaltecker, entonces fíjate cuál te gusta y demás. El diseño ya lo acabo de explicar. Tenemos en los cuatro plástico, no hay diferencia alguna en la construcción desde el Galaxy 73 hasta el Galaxy 73. Y otra cosa te digo que seguramente te va a interesar, los únicos que tienen entrada tipo jack para auriculares son el Galaxy A13 y el Galaxy A23. ¿Qué pasa con los Galaxy A33? Fíjate, no tenemos entrada tipo jack para auriculares. Galaxy A53 tampoco. Y Galaxy A73 tendrás que usar un adaptador. Es una cosa que me deja una reflexión, porque lo más antiguo al final aquí acaba siendo mejor. Porque aquí no le gusta tener la vieja y buena entrada tipo jack para auriculares. Aquí es más moderno y tal, pero yo qué sé. Yo creo que lo ideal habría sido poner las dos, ¿no? Poner de repente la entrada USB tipo C y si quieres poner adaptador y también al lado la entrada tipo jack auriculares. No lo sé. Vale, Canaltecker, otra cosita que te quiero enseñar y que me preguntáis siempre es sobre el compartimento de la SIM. Entonces vamos a ver lo que hay aquí. Empezando por el Galaxy A13, el cual tiene la opción de hacerlo todo al mismo tiempo. Puedes usar la Dual SIM y expandir la memoria todo al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Después vamos a pasar al Galaxy A23. Te lo muestro para que veas que aquí no hay trampa ni cartón, como siempre digo. Fíjate, también lo mismo. Y al parecer, parece que los más baratitos ahí están a pie del cañón, ¿eh? Vamos a ver si ya empezando a subir el precio, tenemos lo mismo. Incluso el Galaxy A33, déjame que no me acuerdo dónde estaba. Aquí, oh, lo tiene arriba. Y puedes ver, madre mía, cómo está duro. Ahora, te enseño que aquí extraño, ¿no? Aquí no, aquí y tampoco es mucho más fino, ¿no? Aquí tenemos, o usas Dual SIM o usas expandir la memoria. Las cosas al mismo tiempo no se puede. Lo bueno es que, porque ya con un precio más alto a veces no tienes ni eso, no puedes ni expandir la memoria, ¿no? Lo bueno es que aquí sí se puede eso. Y como puedes observar, en los modelos mate se quedan los dedos marcados con mayor facilidad. Fíjate, el Galaxy 33 lo acabo de tocar y ya se ha quedado todo marcado, ¿no? Lo mismo podemos ver aquí en el Galaxy 53, que tiene compartimento en la parte de abajo. Fíjate. ¡Opa! ¿Qué te parece? De nuevo esa cuestión. Y finalmente vamos al Galaxy A73, que tiene el compartimento en la parte de arriba.
y te muestro ahora que tiene lo mismo que el Galaxy S3. Es como un poco sin orden ninguno, ¿no? Es un poco extraño, pero bueno, que veas que cada uno tiene esa opción. Bueno, Canaltecker, este punto se llama display multimedia y vamos a hablar entonces de la pantalla y el sonido, básicamente eso. Pero antes, decirte que lectores de huellas, tenemos lector de huellas en el Galaxy A13 aquí, en uno de los laterales, lo mismo ocurre en el Galaxy A23, fíjate, y Galaxy A33, Galaxy A53 y Galaxy A73 tienen lector Under Display. Como siempre, te digo, mi experiencia, los lectores de huellas en Samsung suelen ser bastante lentos, independientemente de si es Under Display o más físico, no más manual, como por ejemplo aquí en uno de los laterales. Es una tarea pendiente que tiene Samsung. Bueno, Canaltecker, primero, tenemos diferencias en la proporción de la pantalla. Fíjate, en el Galaxy A13 y A23 tenemos exactamente lo mismo, marco un poquito mayor aquí inferior y formato en gota un poquito más antiguo. El Galaxy A33 mantiene un poco el formato de sus hermanos menores, pero como puedes apreciar, parece como que aquí el formato de gota lo tenemos en forma de U, siendo que aquí sería V, ¿no? Es como más estrecho. Pero bueno, no hay mucha diferencia. Y después vamos a por el Galaxy A53 y el Galaxy A73, que tienen prácticamente lo mismo, pero una cosa bastante interesante es que el Galaxy A53 tiene el notch en forma de gotita más pequeño que el Galaxy A73. No me lo explico, porque el Galaxy A73 es más pequeño, se supone que es mejor, no lo entiendo muy bien esto. Bueno, Canaltecker, eso por una parte, ahora vamos a los tamaños de las pantallas. Galaxy A13, 6.3 pulgadas, una buena pantalla. Galaxy A23, exactamente lo mismo. El Galaxy A33 tiene una pantalla un poquito más pequeña, son 6.4. Galaxy A53 aumenta para 6.5 y finalmente la mayor de todas está en el Galaxy A73 con 6.7 pulgadas. Bueno, Canaltecker, como tenemos teléfonos un poquito más actuales, también tenemos tasa de refresco en la mayoría de ellos, menos el Galaxy A13, que era un poco a esperar porque es el más económico y tiene que cortar en algún sitio, ¿no? Entonces, empezamos con el Galaxy A23 y ya verás una cosa bastante interesante que pasa aquí, que tampoco lo entendí, pero bueno, vamos allá, para que veas que no entiendo muy bien cómo Samsung piensa en sus teléfonos, ¿no? Porque vamos aquí a la pantalla. Ok, fluidez de movimientos, tiene adaptable, es decir, la adapta conforme necesidad, ahí automáticamente, de forma inteligente, hasta 90 Hz, ¿de acuerdo? Después vamos aquí al Galaxy A33 y vamos aquí a pantalla, fíjate, te muestro. Fluidez de movimientos, lo mismo, ¿ok? Estándar o adaptable, 90 Hz. Y ahora vamos al Galaxy A53, vamos a pantalla y tasa de refresco, estándar o alta. Quiere decir, no tiene esa opción, ese automatismo adaptable. Ok, es mayor, son 120 Hz, pero se perdió esa cuestión. Vamos a por el Galaxy A73 y vamos aquí a pantalla y te muestro que tiene exactamente lo mismo que el Galaxy A53. Por lo tanto, 90 Hz, 90, 120 y 120, nada. Bueno, Canaltecker, tenemos aquí el mismo vídeo pasando en todos los paneles para ver algunas diferencias. Primero, los Galaxy A33, A53 y A73 tienen la misma tecnología AMOLED en el panel, pero con una proporción de pantalla diferente y tamaños diferentes, como había comentado anteriormente. Ya las pantallas del A13 y A23 son PLS LCD. Canaltecker, probablemente tú ahí, donde lo estés viendo, en tu teléfono o donde sea, no puedas ver tan bien las imágenes, pero para eso estoy yo, para aclararte ciertas cosas. Evidentemente, los peores paneles que tenemos están en el A13 y el A23, son PLS LCD, pero para lo que cuestan los celulares, no son tan malos. Tenemos resolución un poquito menor en el caso del A13 y ya A33, A53 y A73, debo decir que me gustaron todos igual. E incluso te puedo decir que me gustaron más las pantallas del A33 y A53. No sé si al tener la pantalla más pequeña se acaba consiguiendo un equilibrio mejor. Me da la impresión de que las imágenes en la pantalla del Galaxy A33 son como más vivas. Curioso, ¿no? Bueno, Canaltecker, ¿qué toca ahora? Sonido. Vamos a ver qué tal es el sonido de cada teléfono. Decirte antes de empezar que los únicos que vienen con sonido estéreo son los más caros, evidentemente. A33, A53 y A73. Te voy a poner la misma música, bueno, como siempre hago en todos los vídeos, ¿no? Para que veas, a ver si notas ahí alguna diferencia. Y yo también estoy aquí para apoyar, para decirte realmente cuáles son los matices, las diferencias en cada teléfono. Vamos a empezar por el Galaxy A13.
voy a aumentar al máximo. Sonido sale por abajo. No me gusta mucho esa posición, la puedes tapar fácilmente jugando, pero bueno. Un poquito más para adelante. Ahora. Karate Kid, me tocó una música un poquito más lentita. Ok, vamos a ver si en esta tenemos más suerte. Ah, está mejor. ¿Ves? Bueno, me estaba animando, entusiasmando, pero vamos, que el sonido, pues, normalito, ¿vale? Pero tampoco es malo, ¿ok? Es normal, ¿vale? Para lo que el celular es, está bien. Vamos al Galaxy A23. Debería ser mejor. Vamos allá. Pongo al máximo, lo mismo. Sonido saliendo por aquí abajo. Ok. Ahora vamos allá. Ok. Un poquito más para adelante. Igual, o sea, exactamente igual, Karate Kid, ¿vale? Tiene el mismo sonido aquí. Samsung no hizo ninguna innovación. Pero vamos a Galaxy A33, que por lo menos ya tiene sonido estéreo, ya es un avance. Vamos a ver qué tal. Misma música. Vamos a poner al máximo. Ok. Aquí. Vale. Sale el sonido por aquí y por aquí arriba. El sonido de abajo es un poquito mayor, ¿eh? Vale, en el Galaxy A33 sí tenemos sonido estéreo, pero es como si fuera el mismo sonido que tenemos en el Galaxy A13 y A23 puesto arriba y abajo, ¿sabes? Con una experiencia un poquito más inmersiva, pero como no tenemos Dolby Atmos tampoco, pues acaba siendo, sí, ok, sonido estéreo, mejora un poco, pero el volumen es prácticamente igual, ok, básicamente... Samsung, digamos aquí, puso sonido estéreo para decir que tiene sonido estéreo, pero la calidad no cambia mucho. Sí, tienes una experiencia un poquito más envolvente, pero nada más, no hay mucha diferencia, ¿vale? Vamos al Galaxy A53 a ver si aquí ya cambian las cosas. Es más caro, deberían de cambiar. Ya sabes, sale por ahí. Espera, vamos a poner un poquito más adelante. Sale por aquí y sale por ahí arriba, ¿vale? Bueno, Karate Kid, para no decir que no son exactamente iguales, en el Galaxy A53 noto una pequeña mejoría en la calidad del sonido, un sonido un poquito más limpio, pero no es lo que debería de tener, debería ser bastante mejor. Y vamos a ver al Galaxy A73, vamos allá. Bueno, Karate Kid, hasta aquí, realmente, el Galaxy S23 tiene el mejor sonido de los cuatro y es donde realmente ves una diferencia mayor, ¿vale? Y esto es una cosa buena también, porque me acuerdo que entre el Galaxy A72 y el Galaxy A52 del año pasado es que prácticamente solo tenías la diferencia del tamaño de la pantalla, ¿sabes? Aquí no. Por lo menos en sonido ya hay, sí, una diferencia entre el Galaxy A53 y el A73 y realmente el sonido es mejor. Tenemos lo que deberíamos tener. Bueno, a ver, Galaxy A3 y A23, como te había dicho, es igual. Deberíamos tener un poquito de diferencia. A33 un poquito mejor, A53 un poquito mejor. Y Galaxy A3 es el mejor de todos. Bueno, Karate Kid, vamos a concluir un poquito esta parte porque he hablado de muchas cosas, ¿no? Para no confundiros la cabeza. Entonces, los más baratos tienen lo que es más barato. Tecnología PLS LCD y un sonido OK. Galaxy A33, tienes la pantalla bastante mejor, que para mí es el mayor destaque de este teléfono en displays multimedia, y el sonido, ok, acompaña ahí a duras penas.
el Galaxy A53 y A73 tienen buena pantalla, pero sabiendo que ya la A33 la tenían buena, pues debería ser bastante mejor. Y al final de cuentas, el mejor sistema display multimedia lo tiene el Galaxy A33 porque el sonido destaca más. ¿Ok? Bueno, bueno, Karatecker, ahora hablamos de hardware y desempeño y voy a empezar hablando por el sistema operativo de los teléfonos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Estoy muy contento con Samsung, sinceramente, porque están los 5, iba a decir los 4, no sé por qué, pero bueno, con esta cantidad de teléfonos que tengo aquí, pues me acabo confundiendo, ¿no? Pero bueno, tenemos 5, Galaxy A13, A23, A53, A33, perdón, A53 y A73, y todos están muy bien actualizados, con Android 12, desde el más barato hasta el más caro, One UI 4.1. Esto es un destaque principalmente para los teléfonos más baratos, ¿no? Porque es como que tiene que tener un esfuerzo más, porque pagas menos, ellos también tienen menos dinero para invertir y se le ve un esfuerzo. Evidentemente, el Galaxy A13, pues me esperaba que ya viniera con ello, pero una 13 con Android 12 y One UI 4.1 pues está muy bien, la verdad. No es normal en un teléfono de este precio, un gamma baja, pues tener esto, ¿no? Es eso a lo que me quiero referir. Vale, Karatecker, vamos a empezar hablando por los números. ¿Qué tenemos por aquí? Especificaciones técnicas, ¿vale? Galaxy A13 empieza por un Exynos 850. Galaxy A23 Snapdragon 680. Galaxy A33 Exynos 1280 con soporte al 5G, los otros dos no lo tienen. Galaxy A53 tiene el mismo procesador que el Galaxy A33, fíjate que el Galaxy A33 tiene, ¿no? Está como muy bien situado, ¿no? Mismo panel que sus hermanos, incluso hasta mejor diría yo en algunas cuestiones por el equilibrio del tamaño y tal. Ahora mismo procesador, fíjate, pega fuerte, viene pisando fuerte. En fin, Galaxy A73 finalmente, Snapdragon 778 5G. Ok, Karatecker, te comento. Con el Galaxy A13 todavía tengo esa sensación de que le cuesta, ¿sabes? Que está ahí, no sé si por ejemplo abriendo aplicaciones, fíjate, galería, tarda un poquito, Play Store, ahí es un poquito lento, ¿vale? Recientemente he probado teléfonos más básicos, como por ejemplo Moto E32 y Moto E20, y me ha sorprendido y he visto que si se quiere, se puede. No es algo establecido, digamos así, no quiere decir que porque gastes poco tienes que tener algo que se te esté trabando, ¿sabes? Y que estés ahí todo el día acordándote de quién hizo el teléfono, de la mamá de quién hizo el teléfono, ¿verdad? En fin, Galaxy A23 todavía tenemos algo lento y tal, pero sí que se ve una diferencia entre el A13 y el A23. Digamos que el A23 es el Moto E32 o Moto E20 de la mesa. Para que me entiendas mejor, que sé que os gusta mucho a los que más me siguen el canal, a los que encanta Motorola, entonces probablemente con ese ejemplo lo entendáis mejor. Luego, el Galaxy A33, ni qué decir tiene, que es el mismo procesador que el Galaxy A53, por lo tanto, felicitaciones para el Galaxy A33. Muy bien, el Galaxy A53 ya tiene buen procesador, pero como un Galaxy A33 tiene el mismo, pues deberían haber puesto algo mejor. Y sí, el Galaxy A33 tiene el mejor procesador de la mesa, pero tampoco es muy, muy diferente al Exynos que tienen el A53 y el A33. Con estos tres vas a ir bastante bien, ¿vale? Van a cubrir tranquilamente sus necesidades, sin trabamientos, sin bloqueos, todo funcionando bastante bien, así que ok, ¿vale? Fíjate, por ejemplo, solo para que te hagas una idea, galería, fíjate que abre muy rápido, ¿no? Los tres, fíjate, por ejemplo, la Play Store, prácticamente lo mismo, ¿vale? Otra cosita, si vamos entre la 53 y la 73, pues igual sí que ves un poquito más rápido a la 73. Mira, por ejemplo, vamos a YouTube, ¿vale? Es un poquito más rápido, pero vamos, poquita cosa, ¿vale? Y al final de cuentas, en juegos y demás, pues prácticamente lo mismo. Y estas son las opciones de cada uno de ellos. Bueno, Karatecker, ahora vamos a un punto bastante interesante e importante que son las cámaras de estos teléfonos.
podemos observar en las especificaciones de las cámaras traseras, tenemos varias diferencias en los sensores. Pero sobre todo nos tenemos que quedar en la estabilización óptica de los A23, A33, A53 y A73 del sensor principal. Y también se puede ver un aumento casi proporcional de los píxeles en el sensor principal de los A33, A53 y A73. Pero esto quiere decir algo en la práctica. Vamos a ver los resultados y a salir de dudas. En esta primera imagen podemos ver un gran salto en la calidad de la foto entre el A13 y el A23. Ya entre el A23 y el A33 tenemos algo más sutil. Y lo mismo pasa entre el A33 y el A53. Ya la calidad de las fotos entre el A53 y el A73 es casi igual. Y esto resume las fotos que hacen los teléfonos con el sensor principal, básicamente. En el caso del sensor ultrawide, se repite el mismo patrón. Fíjate, la verdad es que, menos el A13, todas las fotos se pueden aprovechar aquí. Y ese número de megapíxeles se refleja en las fotos, porque las fotos con la cámara frontal del A13 y el A23 se nota que necesitan más resolución, aunque el A23 continúa dando mejores resultados. Ya el A33 aquí acaba aplicando un contraste que no me gustó mucho, y el A73 consigue una foto frontal ligeramente mejor a la del A53. Finalmente, me gustaría hablarte un poquito de la foto nocturna, y aquí debo decirte que los únicos que consiguen algo decente son los A33, A53 y A73. Con los otros dos, ni lo intentes. Digamos que tenemos en el A33 ahora el A13 de la mesa, ¿no? Y después se nota una mejora entre el A73 y el A53. Pero aún así, para lo que el celular es, el Galaxy A33 todavía consigue buenos resultados. Canal Tecker, para que no se haga muy largo el vídeo, no metí los videos, baja la redundancia, hechos por los celulares. Pero ya te digo que solo a partir del A33 tenemos algo decente para grabar, ya que es aquí donde comienzan las grabaciones en 1080-60. Y si estás buscando vídeos un poquito más profesionales, con mejor estabilización y tal, ya me iría más a por el A53 o el A73. Bueno, Ganatecker, el A13 definitivamente no aprueba en cámaras, el A23 se lleva un aprobado pero justo, pero tenemos algo interesante en el A33 porque hay un gran salto. En el A33 yo le daría una nota en cámaras de un 7. El A53 se queda en un 8 y le doy un 8,5 al A73. Bueno, Ganatecker, ya estamos llegando al fin de este mega comparativo y ahora vamos a hablar de la batería de los teléfonos. Todos tienen 5000 mAh de batería, lo que significa que muy bien para el A13, A23 e incluso para el A33, pero el A53 y A73 principalmente tendrían que venir con más batería. Al final son los más caros. Sobre la carga rápida, este es un punto que todo celular de la marca Samsung, no sé qué demonios pasa, tiene pendiente. Pero en general, todos los teléfonos tienen una buena autonomía energética, llegando al 1,5 días sin necesidad de cargarlos, independientemente un poco de la caña que le des. Evidentemente, con el A13 no vas a poder dar tanta caña, o sea que ahí se entiende, ¿no? Al A73 pues se puedes dar más caña y demás. ¿Y el precio de los teléfonos, Canal Tecker? Mira, no te voy a decir el precio exacto, tan solo una cifra estimada, para que veas cómo cambia. Y también para que te hagas una idea, porque muchos factores influencian, como el país donde los compres y demás. Como puedes observar, el Galaxy A13, a pesar de ser el teléfono más básico de la mesa y tal, tiene sus problemillas, pero tiene un precio muy tentador, ¿eh? Ahora te digo una cosa, si te gastas un poquito más, tendrás prácticamente un poco mejor en todo con el Galaxy A23. Aunque, Canal Tecker, para mí, el relación precio-calidad de este año es el A33. Y si quieres un poco más de todo, puedes ir a por el A53. Ya el A73, Canal Tecker, está demasiado caro. Solo te lo recomendaría si bajara de precio. Así que eso es todo, Canal Tecker. Hoy gana el A33. Es el mejor relación precio-calidad de la mesa. Es el que te recomendaría. Es el último que pude analizar de todos. Y que fíjate qué cosa tan intrigante, ¿no? Tardó bastante en llegar al canal. Y realmente cuando lo vi ya me estaba dando cuenta yo de que este teléfono tenía algo. Porque ya vi que el procesador era igual que el Galaxy 53. Estaba viendo unas fotos muy buenas, esa pantalla, y dije yo, este es el real protagonista de la gama media, el que más les va a gustar a los usuarios, porque no pagas mucho y entrega bastante. Es eso lo que nos gusta al final de cuentas, ¿no? A mí me gusta, por lo menos, yo que sé. Bueno, Canal Tecker, lo dejamos por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Ya sabes, ahora déjame ese like y cuéntame aquí abajo qué te pareció. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Tienes alguno de los teléfonos de la mesa? Vamos a hablar aquí abajo. Yo lo voy dejando por aquí, pero te veo la próxima, ¿eh? Te espero aquí la próxima. ¡Chao!